Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Bienvenidos. Solo vamos a dar un espacio breve mientras se incorporan algunos más. Buenas noches, qué bueno que estemos de nuevo acá para seguir con nuestra temática. Le recuerdo, ¿verdad?, que si usted tiene dudas, preguntas, tiene planteamientos, pues entre todos podemos hacer una solución, investigar, ¿verdad?, pues para que los contenidos los vayamos comprendiendo mejor. Así que a mí no me molesta que usted haga las interrupciones necesarias para que no se quede con dudas, ¿verdad? Y así en equipo pues podemos conocer algunas cosas más. Entonces para esta noche tenemos este complemento de Excel. El complemento llamado Solver. Este complemento se usa para llevar a cabo análisis de escenarios para los tomadores de decisiones. Este es una herramienta auxiliar. Porque si bien es cierto, es una herramienta que puede tener una propuesta, el tomador de decisión analiza su realidad. Entonces, esta es una herramienta auxiliar. Porque no hay mejor solución que la que un ser humano pueda tener. Ya que estos complementos, si bien es cierto, tienen tanta potencia, estos son modelos específicos a través de alimentaciones de datos, muy potentes. Entonces, las soluciones que se puedan obtener por medio del complemento Solver son excelentes. Mas el ser humano es pensante y dice, analiza qué buen resultado tengo a través de esta herramienta. O puedo hacer algunas modificaciones. Es de grandísima ayuda. Solver trabaja con un grupo de celdas llamadas celdas de variables de decisión o simplemente celdas de variables que se usan para calcular fórmulas en las celdas objetivo y de restricción. Entonces, Solver necesita
cuál es el objetivo al que se quiere llegar y necesita restricciones. Solver ajusta los valores de las celdas de variables de decisión para que cumplan con los límites de las celdas de restricción y den el resultado deseado en la celda objetivo. ¿Cómo cargar el programa de complemento Solver? Si el comando Solver o el grupo análisis no están disponibles, que usualmente así es, Excel no lo trae mostrado de manera predeterminada, tendremos que cargar el programa de complemento Solver. En su mayoría de casos, siempre la verdad vamos a tener que cargarlo porque no es su valor predeterminado. Por eso la palabra es un complemento. Y entonces, ¿cómo lo hacemos disponible? Aquí tenemos el procedimiento. Haga clic en la pestaña Archivo, elija Opciones y a continuación haga clic en la categoría Complementos. Lo muestra la imagen. En el cuadro Administrar, haga clic en Complementos de Excel. Esto va a estar más abajito de acá. Y a continuación en ir es un botoncito que está a la par de esta leyenda o de esa lista de opciones. En el cuadro Complementos disponibles, active la casilla de verificación Complemento Solver y a continuación haga clic en Aceptar. Solver tiene restricciones. O más bien, para tener una solución óptima, deberíamos tener restricciones. Si bien es cierto, Solver no deja estas restricciones como obligatorias, porque Solver va a dar una solución, tenga o no restricciones. Pero lo ideal o como debe de ser en la vida real, con las restricciones podemos tener una solución óptima. En el cuadro sujeto a las restricciones, realice lo siguiente para especificar todas las restricciones que desea aplicar. Ya vamos a ver ese cuadro. En el cuadro de diálogo, parámetros de Solver, haga clic en Aceptar. En el cuadro referencia de la celda, escriba la referencia de celda o el nombre del rango de celdas para los que desea restringir el valor. Y vamos a hacer algunos ejemplos. Haga clic en la relación menor o igual, igual, mayor o igual, entero, binario, diferente. ¿Qué desea establecer entre la celda a la cual se hace referencia y la restricción? Si hace clic en int, aparece integer en el cuadro restricción. Perdón y pido disculpas para los bilingües aquí. Si hace clic en bin, aparece binary en el cuadro restricción. Si hace clic en div, aparece all different en el cuadro de diálogo restricción. Si elige menor o igual, igual o mayor o igual para la relación en el cuadro restricción, escriba un número.
una referencia de celda o nombre o una fórmula. Entonces, en las restricciones yo tengo que tener bien claro cuáles van a ser mis restricciones ya en mi realidad, en lo que yo esté aplicando. ¿Cuáles van a ser esos parámetros? Yo tengo que estar clara de eso. Porque si en una celda yo necesito validar que los valores sean menores o iguales a un determinado valor, o que sean iguales a algún monto, o mayores o iguales, o que la celda o rango de celdas estén restringidos para valores enteros o valores binarios, tal como su palabra es lógica, los valores binarios son valores lógicos, que solo admiten, tal como su palabra es bi, admiten dos valores, o que la celda tenga alguna diferencia con alguna comparación que necesite hacer. Entonces, esas restricciones nosotros debemos tenerlas claras. Solver casi siempre vamos a utilizarlo cuando deseemos maximizar utilidades, minimizar costos o igualar simplemente a cantidades de cualquier elemento que estemos hablando, cualquier combinación de elementos. Casi siempre se aplica como a producción. Entonces hay que estar clara de las restricciones y aquí tenemos este cuadro que es el que nos resuelve la vida muchas veces. En el cuadro, cambiando las celdas variables, vea que aquí están los parámetros de solver del complemento. Nos pide que establezcamos un objetivo. De ese objetivo yo también tengo que estar clara. En esta celda objetivo, necesariamente debemos tener una fórmula para max, min, valor de. Generalmente se utilizará max cuando queramos maximizar ganancias. ¿Cuál es la mejor opción para minimizar costos? O un valor fijo, tales como cuando ya nos dan un presupuesto y nos dicen no tiene que exceder a tal presupuesto. Entonces, si ya tenemos un valor fijo, lo escribimos. Y estas son las celdas que Solver va a calcular en base a esta fórmula que hemos escrito antes y en base a estas funciones. Agregado a eso, las restricciones que se puedan tener. Entonces, aquí le escribimos cuáles van a ser las celdas que Solver me sugiere, qué valores. Y aquí, por ejemplo, estas restricciones que tenemos dice que hay una celda que solo nos debe admitir valores enteros. Hay otra celda que solo va a admitir valores mayores o iguales a 25. Entonces, en este botón podemos agregar las restricciones. Si ya hay restricciones hechas y queremos modificarlas o cambiarlas, lo hacemos con la opción de cambiar. Si ya no necesitamos una restricción, se elimina. Y si no queremos ya que Solver nos haga una solución, restablecemos los valores sin que aquí haya algo más.
Esta casilla la utilizaremos, dice convertir variables sin restricciones en no negativas. O sea que si yo aquí no le pongo entero, podría activar esta casilla para que la celda no admita valores negativos. Pero como solo podemos validar que sean valores no negativos, pero como también los decimales se convierten en positivos, entonces dependiendo del problema, mejor validamos que sea entero. El método de resolución automáticamente Solver nos lo muestra. Estos métodos de resolución, hay tres tipos, si no mal recuerdo, ya vamos a regresar a ir a ver a este cuadro, que es de manera automática. Y aquí nos dice qué hacen esos métodos de resolución. Son como algoritmos a los que Solver invoca dependiendo de lo que se le esté solicitando en estos datos de acá arriba. Selecciona el motor GRS no lineal para problemas de Solver no lineales suavizados. Problemas lineales o ecuaciones lineales. Los estadísticos, los financieros trabajan mucho con esto. Selecciona el motor LP Simplex para problemas de Solver lineales. Y selecciona el motor evolución para problemas de Solver no suavizados. Entonces, cuando presionamos en base a estos criterios, restricciones, variables, objetivos, todo esto necesita el complemento. Cuando presionamos resolver, nos da una solución, nos propone una solución. Dice que en estas celdas de variables, vamos a separar con comas las referencias no adyacentes. Depende de su equipo. Comas o punto y coma. Las celdas de variables deben estar, estas celdas, directa o indirectamente relacionadas con la celda objetivo. Es decir, que en esta celda objetivo, de alguna manera, tiene que ver con estas celdas variables. Se puede especificar un máximo de 200 celdas variables. Acá, un máximo de 200 celdas. Entonces, a continuación, usted puede descargar el ejercicio propuesto para poderlo realizar. Y es el que tenemos acá. En este ejemplo, hay ventas de pizzas. En el que se establece un precio para una determinada pizza. En esta celda escribimos cuántas pizzas. Nosotros podemos escribirlo y hacer los cálculos manuales e ir nosotros viendo el comportamiento. Eso lo podemos hacer manualmente, pero para no hacer eso, por eso es que acudimos al complemento Solver. Este archivo ya nos lo dan con la fórmula. Este subtotal es la multiplicación del número de pizzas a vender por su precio. Nos dan el precio de la pizza vegetariana. Aquí nosotros podemos escribir, como les decía, nosotros manualmente podemos ir calculando. Pero se supone que Solver es la herramienta que nos optimiza las cantidades. Luego tenemos el precio de la otra pizza y nos dan una fórmula del precio
por las unidades. En estas ventas totales, como en una venta se busca maximizar utilidades, minimizar costos. Estas ventas totales, por supuesto, será la suma, ya nos lo dan con la fórmula, de las cantidades que se han vendido en cada pieza, en cada variedad. Pero en esta venta de pizzas hay restricciones. En este negocio, la capacidad de producción es de máximo 150. La producción de esta venta, esta gente no puede producir más de 150 pizzas. Es su capacidad de producción. No puede hacer más de 90 tradicionales, no más de 25 vegetarianas, y estas restricciones ya están establecidas en las aplicaciones que tengamos que hacer en nuestro diario, en nuestra labor. Hay restricciones, siempre van a haber. Y tenemos la capacidad de producción máxima para las pizzas supremas. Aquí igual tenemos unas fórmulas que nos dejan que es el total de las pizzas. B5, que son las cantidades a vender. B9 y B13. Y en las pizzas tradicionales, B9 más B5. Entonces, si voy a Solberg, yo ahorita estoy ubicada en cualquier parte. Mi objetivo es llevar esta venta. ¿Cuánto es el máximo de venta que se puede tener bajo estos criterios? Entonces, ya vimos en la teoría que para activar la herramienta, esta no está de manera predeterminada. Entonces, nos vamos a archivo. Más, de acuerdo a la versión, opciones, complementos, en la parte de aquí abajo, administrar, complementos de Excel, presionamos botón ir, y se activa el complemento. Debemos marcarlo. Presionamos aceptar para que se ubique en la pestaña datos. Esa es la ruta que tiene la herramienta. Pestaña datos o ficha datos o menú datos. Y se viene a una categoría de análisis. Entonces, cuando yo sostengo el puntero sobre la herramienta, me dice que es una herramienta de análisis de hipótesis que busca el valor óptimo de una celda objetivo, cambiando los valores de las celdas usadas para calcular la celda objetivo. Con esta capacidad de producción, ¿cuánto se puede vender? Entonces, cuando voy a la herramienta Solver, ya nos dan la solución en este ejemplo. El objetivo va a ser la celda E4. Y quiero que me maximice la venta. Que me cambie las celdas B5. Que yo puedo hacerlo manualmente, pero voy a ocupar Solver porque yo quiero saber una solución óptima. B9, que me calcule Solver cuántas son las pizzas que se pueden vender en base a esta capacidad de producción. Y la celda B13. Esas son las celdas que va a calcular Solver.
iba a tener restricciones que la B13, Rudy. Sí, no sé si ya va a mencionar eso, pero Solver, en este caso, en este ejercicio, me va a devolver cómo obtener la máxima ganancia con el mismo máximo total de pizzas. En este caso, sí, no estamos calculando ganancias, sino que solo estamos calculando ventas totales, porque en este ejemplo solo me está diciendo que se pueden vender, o sea, no me dice cuánto es el costo por hacer una pizza. No me dice, sí me está dando el precio de la pizza. Esto vale al público. Uy, aquí ya cometí un error porque estoy en, perdón, solo quiero aclarar esto, que estoy en este cuadro y yo hice clic aquí y me lo, y si se fijan ustedes, me cambió esto. En eso tenemos que tener mucho cuidado. Yo voy a borrar eso porque mi celda objetivo es esta. Entonces, continúo, Rudy. Aquí no me dice, dice que la pizza de pepperoni al público vale 30 dólares, vamos a decir, ¿verdad? Porque es nuestra moneda. Pero no me dice cuánto gasta la empresa por hacer una pizza de pepperoni. Entonces, no sé si me estoy dando a entender. Entonces, sí, disculpe, sí, yo le entiendo. Me refería más bien al máximo que se puede vender, digo exacto, yo. Exacto. En este ejemplo, eso es lo que nos va a calcular. ¿Cuál es el máximo de venta que podemos tener en base a la capacidad de producción y en base a los precios? Este es el ejemplo. Entonces, y va aquí al sujeto, las restricciones que se tienen en B13, aquí en esta celda B13, dice que no se pueden vender en E10, ¿qué hay en E10? No se pueden vender más de 60 pizzas porque eso es lo que se puede hacer. Entonces, yo no puedo venir aquí y poner un 70 porque no se puede. La producción no te va a dar más de 60 pizzas. En la B9 dice que debe ser un valor menor o igual a E9, que son las pizzas vegetarianas que no pueden haber más de 25, no se pueden vender más de 25. Y lo mismo, en E13, en el total de pizzas, tiene que ser un valor menor o igual a E7, que es el máximo total de pizzas. Y este ya vamos a ver, esta es, voy a ver cómo, voy a darle en cambiar acá. Y voy a ver qué. Referencia de celda. A esa celda se le ha puesto ese nombre. Dice que no tiene que ser menor o igual a esto y ya me movió la referencia. Un nombre que tiene en la celda. Voy a darle cancelar a esto para que me regrese a los parámetros. Se deja activada, depende, ¿verdad? En este caso no puede admitirse valores negativos, ya que estamos hablando de una venta de pizzas. Entonces, el método de resolución automáticamente, tenemos tres métodos. Generalmente no le movemos su método de resolución. Entonces, cuando presionamos resolver, me devuelve Solver que se pueden vender 65 pizzas de pepperoni. Esa es como la solución sugerida, la solución propuesta de la herramienta. Pueden vender 25 pizzas vegetarianas y puede vender 60 pizzas supremas. Entonces, el máximo de ventas que se puede tener es esto. 5,525. Es como lo más que esa empresa puede vender, no puede vender más por su capacidad de producción.
Entonces, me deja calculados las piezas a vender. Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Entonces, claro, queremos conservar la solución de Solver. No queremos restaurar valores originales porque la estamos utilizando para un fin de toma de decisiones. Aquí nos puede devolver informes. No le voy a dar por el momento a ninguno, puesto que aquí nos dejan en el ejemplo un informe. Voy a presionar aceptar. En la siguiente hoja tenemos, por efectos de ejemplo, voy a dejar con otro colorcito esas celdas que nos devolvió, esos valores fueron lo que nos devolvió Solver. Entonces, cuando me voy a la hoja de informe de respuestas, me da el nombre de la hoja de cálculo, cuando se creó el informe, la hora, el método de Solver utilizado o el motor, las opciones que se utilizaron, la celda objetivo para nuestro ejemplo era E4 y no, así nos lo muestra el informe. ¿Cómo se llama? La celda de donde está dependiendo ese valor. Su valor original o su valor final. Este informe. ¿Qué pasaría si yo voy a... Veamos este informe. Valor original 65, valor final 65. En mis tres tipos de pizza. En las diferentes celdas donde se encontraba el valor. Las celdas que estaban restringidas. Los valores. Y su estado que está vinculado a determinadas celdas. Que hay una celda que depende de otra. Si yo, por ejemplo, regreso a Solver. Me voy a datos. Solver. Y cuando presiono resolver, activo esta casilla que dice informe de esquema. Voy a presionar aceptar. No me devolvió el otro, el informe, puesto que aquí está, ¿verdad? Pero vamos a seguir como en estos ejemplos. Aquí tenemos el siguiente ejemplo en donde tenemos un pedido de estos artículos, precios y las unidades que están en blanco para que el objetivo es que Solver me encuentre cuánto puedo comprar de cada cosa, como lo recomendable. Solver nos va a dar una propuesta. Entonces aquí hay una fórmula de B4 por C4, que es el precio por la unidad. Aquí tenemos el total de presupuesto, que es la suma de este total. Están las restricciones, que hay un presupuesto de 3,000 para comprar. La otra restricción es que donde compramos se venden piezas completas. Y la tercera restricción es que hay un mínimo de compra. Para poder producir necesitamos 25 jamones, 15 chorizos, 7 quesos. Entonces voy a Solver. Y mi objetivo, ¿cuál sería mi objetivo? ¿Cuál es la celda objetivo? Hay una fórmula, recuerde que para establecer objetivo, en esta celda yo tengo que tener una fórmula. Entonces, cuando voy a Solver, mi objetivo va a ser el total de presupuesto.
En este caso no va a ser para maximizar ni para minimizar, porque me dan un presupuesto de 3,000 para hacer las compras. Entonces voy a valor de, escribo 3,000. Eso es como lo más que puedo gastar. Y algunas veces cuando nos asignan presupuesto, nos dicen gásteselo todo, para eso se lo estamos dando. ¿Qué celdas son las que van a variar? Cambiando las celdas de variables esas, porque yo quiero que me recomiende cuántas unidades debo comprar de cada artículo. Selecciono el rango de celdas. Sujeto a las restricciones. ¿A cuáles restricciones? A estas tres. Presiono agregar. La referencia de celda será que en los jamones, en esta celda, lo mínimo que se puede comprar aquí son 25. Entonces, aquí no sería menor o igual, sino que sería mayor o igual a 25, porque lo mínimo que se necesita son 25 jamones para poder producir. Presiono agregar. La otra celda es la del chorizo. Que el mínimo de compra, el mínimo, entonces por eso le ponemos mayor o igual a 15. Tenemos otra que agregar. Que el queso sea mayor o igual a 7. Teniendo esas restricciones, presiono aceptar. Entonces dejo activado porque en este caso también aplica de que la celda no me deje negativos. Activo la casilla. Me deja su método de resolución automático, predeterminado. Él lo va a cambiar de acuerdo a los criterios. Presiono resolver. Dice que nos ha encontrado una solución, pero si nos estamos gastando los $3,000, pero aquí hay una cosa que no nos cuadra, ¿verdad? Porque el mínimo de chorizo son 15. En el jamón está bien. Y en el queso también. Aquí puedo volver al cuadro de parámetros para ir a revisar. Voy a presionar aceptar. Pues si están bien las restricciones. Ingeniera, una consulta. Sí. Porque en ese caso sería mayor o igual. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que el mínimo para poder producir, digamos que seguimos con el ejemplo de las pizzas. Dice que para producir las pizzas yo necesito 25 jamones como mínimo que tengo que comprar. Entonces, como es lo mínimo, yo no puedo comprar menos de 25 jamones. Entonces, por eso le ponemos que sea mayor o igual a 25. No sé si ahora sí, ya se comprendió. Sí, ya. Muchas gracias. Voy a presionar aquí cambiar. Ajá. Ah, yo le tengo que poner esa restricción. Ajá. Tiene que ser que el C4, porque es lo mínimo que debo tener yo para poder producir. Si no tengo los 15 chorizos, pero aquí imagínense que esta solución, a pesar de que aquí le hemos dicho que, y es aquí donde viene la parte de que Solver nos da una propuesta. Es una propuesta de solución. Voy a cambiarle acá y mi restricción de celda
aquí en el chorizo debe ser mayor o igual a 15, porque es lo mínimo que hay que tener. Y aquí, solo estoy verificando ahorita, en los quesos, también tiene que ser mayor o igual a 7, presiono aceptar. Entonces, esa es una solución que tenemos mediante el complemento. Y voy a presionar resolver. Me hizo otra solución en el que ahora ya puedo estar como más tranquila. Porque ya tengo los 25 jamones, los 15 chorizos y tengo presupuesto para poder comprar el doble de queso. Entonces, esta solución me deja más tranquila. Voy a ver estos informes, dice responder, sensibilidad y límites, y voy a activar la casilla de informes de esquema. Solver nos ha encontrado una solución diferente a la anterior, que me deja más como ok, es como lo que necesito con esto que tengo que gastar. Así que se van a hacer como más pizzas de queso, ¿verdad? Si alguien tiene que tomar una, por ejemplo. Presiono, le voy a decir, porque es que si yo presiono aquí aceptar, me vuelve a esto. Entonces, cuando yo le doy otra vez resolver, no me cambió las unidades. Entonces, si yo no le desactivo volver al cuadro de diálogo de parámetros de Solver, voy a presionar aceptar. No me está dejando informes. Ok. Entonces, esta podría ser una solución. Luego, ya después, como les repito, ¿verdad? Ya el administrador pues sabrá si esta solución para él es óptima, ¿verdad? Es óptima para Solver. Pero ya para la realidad de un ser humano pensante, pues, bueno, sabrá que sí, será que esa solución es óptima. Por ejemplo, ok, ese es el ejemplo de los presupuestos. Tenemos aquí, tengo aquí un ejemplo. Quizás si entre todos hacemos el ejercicio de lo que le comentaba al compañero Rudy cuando me preguntaba cómo puedo aquí maximizar la ganancia. Si bien es cierto, este no es un ejemplo de maximizar ganancia, pero por ejemplo, ¿qué datos podríamos tener? A ver. Ok, el jamón se está comprando. Fíjense que, bueno, no hice esa restricción porque vi que aquí de una vez me lo dio entero, porque fíjese que aquí no tomamos en cuenta. Que el mayorista solo vende piezas completas y no lo hice porque
solo me dio valores enteros, pero hay que tomar en cuenta esa restricción. ¿Y cómo la tomamos en cuenta? Es decir, que solo va a vender un jamón, un chorizo, un queso. No va a vender la mitad de un jamón, la mitad de un chorizo, la mitad de un queso. El mayorista tiene esta restricción. Y eso sí no lo hicimos. Entonces, cuando voy a Solver, aquí solo tengo los mínimos que se deben de tener para producir. Pero vamos a agregar otra restricción de que estas celdas tienen que ser enteras. Porque imagínese si aquí me dio me hubiese dado, ajá, por eso no me percaté y no lo hice. Porque imagínese, me hubiese dado un 25,5, un 15,3. El mayorista no nos puede vender así. Entonces validamos también que estas celdas sean enteras. Presiono aceptar. Entonces, cuando presiono resolver, vea que me da otra solución en la que tampoco estoy tan satisfecha, porque me dice que puedo comprar 29 jamones, 6 chorizos, pero con eso no me alcanza. Entonces, alguien ya puede venir a hacer como su cálculo manual, aunque no es el objetivo en este caso, ¿verdad? Puedo comprar 15 quesos, entonces alguien puede decir, no, mucho queso, y me hacen falta chorizos. Entonces, esta es otra de las soluciones que nos dio. Y lo podemos volver a generar para que le vuelva a generar otras unidades. Presiono aceptar. Y esa es una solución. Y para estas condiciones, esta quizás no es la óptima. Pero le hice el cambio de que había que validar que estas unidades fueran enteras. Entonces, por ejemplo, podemos... le voy a resolver acá. Y voy a presionar aceptar. A ver, voy a hacer otra hoja aquí. Y tenemos, por ejemplo, vamos a aprovecharnos de este ejemplo que ya tenemos. Podemos hacer una lista de, por ejemplo, podemos poner hay que pagarle a alguien para que haga las pizzas. Podemos detallar la materia prima, que aquí en este cuadro tenemos como la materia prima, aunque hacen falta otras cosas, porque la pizza no solo debemos tener jamón, chorizo y queso, la pizza lleva otras cosas. Entonces, aquí no está todo, pero podemos poner, por ejemplo, la materia prima. El precio unitario podemos considerar costos variables, si fuera el caso, también podemos considerar eso, que estos son como precios establecidos, pero pueda que hayan costos variables. Tener una demanda. Y aquí podemos calcular el beneficio. Este es el beneficio que vamos a buscar optimizar.
Entonces, en la mano de obra, pues, podemos poner, por ejemplo, una cantidad aleatoria, ay, qué sé yo, vamos a poner eso, por poner algo. En materia prima, en esto, si quisiéramos tomar estos 3,000 que podemos gastar en esto, pero como hacen falta otras cosas, podemos decir, por ejemplo, aquí tenemos precios de pizzas, precios de venta, más cómo nos puede salir a nosotros el precio aquí. Esto obviamente es como puro cálculo, ¿verdad? A cómo sale la pizza, ¿verdad? A cuánto le cuesta al que la vende, cuánto invierte en una pizza. Qué sé yo, vamos a ponerle 15. Costo variable, si quisiéramos tener esa variable, ¿verdad? Podemos tener un costo variable, estoy poniendo números aleatorios, números al azar. En la demanda, a ver, esta relación de lo que se puede producir y la demanda, aquí sí me van a ayudar los financieros, porque yo no sé si aquí en la demanda puedo poner un número mayor a la capacidad de producción. Yo eso no lo recuerdo. No sé si me confirme ese dato. O sea, sí se puede, ¿verdad? O sea, yo tengo una capacidad de producción y puedo tener una mayor demanda. Eso es válido, ¿no? Sí, se puede. Ajá, exacto. Entonces, por ejemplo, yo puedo, ¿qué? Poner 300. Y el beneficio lo calculamos en base a venta menos costo, ¿no es cierto? Entonces, digamos que, como para la ganancia, dice usted. Ajá, para la ganancia. Ajá. Ajá, correcto, es venta menos costo. Entonces, en este caso sería, si mi venta total es esto, y esta venta es total de todo, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, saco como un dato individual que tendría que sumar esto, ¿verdad? Lo que me cuesta cada pizza y tengo que sumar el costo variable. Más lo que puedo invertir, o sea que tengo que hacer toda esta suma para los costos, ¿verdad? Ajá, para todos los gastos que va a incurrir en el producto. Es correcto, entonces, solo que aquí, a lo mejor estos valores no peguen, ¿verdad? Porque casi siempre la mano de obra sale como bien cara. Entonces, a lo mejor estos valores no estén como concordando para el ejemplo, pero tengo que sumar la mano de obra, la materia prima, el precio unitario más el costo. Quiere decir entonces que voy a hacer aquí una fila. Voy a poner ahí mis costos. Y voy a hacer la suma.
esos son mis costos. Desde que lo vemos, ya perdimos, ¿verdad? Entonces, si quisiera, aquí para poder aplicar la herramienta Solver en el beneficio, yo tengo que tener una fórmula. Y esa fórmula sería mi utilidad, pero aquí vamos a tener un problema, ¿verdad? Mi utilidad menos el costo. O sea, aquí ya a simple vista aquí hay un problemita porque, pero igual vamos a hacerlo, experimentar la solución. ¿Qué sería? Perdón, porque quedaría como pérdida. Exacto, quedaría como pérdida. Entonces, no quiero tocar este valor y mejor cambio los de aquí. Digamos que vamos a poner 4,000. Y ya tengo un costo menor, asumiendo que es mi costo total. Entonces ahora puedo poner, quizás para no hacer la referencia, para así como lo hice, voy a ponerle, aunque tiene que haber una fórmula, voy a ponerle aquí venta, le voy a poner aquí venta, que fue la venta que me dio Solver, 5,525. Con esos datos, ¿verdad? Y los costos. Entonces, sería la venta menos el costo. Entonces, yo allí ya tengo una fórmula. Asumiendo que aquí le voy a quitar estos datos que me ha dado, las pizzas, estos datos. Ajá. Y es que me queda cero porque como no hice la relación. Voy a ir a ver a Solver qué pasa. Porque hay que tener una fórmula donde tenemos nuestra celda objetivo. Entonces en datos, Solver. Mi objetivo es la celda B7. Y como lo que quiero es maximizar ganancias, le dejo que me maximice este valor. ¿Y cuáles son las celdas que me va a cambiar? ¿Verdad que las celdas que podrían cambiar son estas? Porque quiero que me recomiende cuánto puedo invertir en mano de obra, en materia prima, en precio y costos variables. Porque sí, como perdón, depende de los costos, como por ejemplo, la mano de obra para revisar el producto, ahí se va a ver el precio que se gasta, así mismo se debe entender a qué precio va a ser el producto. Exacto, entonces sí depende del costo, ¿verdad? El beneficio va a depender del costo. Entonces, podemos decir que estas son las celdas que van a cambiar, que Solver me podría sugerir. No le voy a poner restricciones en este momento. Aunque va a ser necesario, voy a ponerle resolver. Bye. Pues no compré nada, ¿verdad? Esa es la solución que nos da Solver. Si no le ponemos restricciones, no compré nada, ¿verdad? Entonces hay que ponerle restricciones para que nos sugiera o nos proponga valores acá, ¿verdad? Entonces voy a volver al cuadro de diálogo de parámetros de Solver, voy a presionar aceptar. Y vamos a qué restricciones podríamos tener. Vamos a ver. ¿Qué restricciones podríamos tener, por ejemplo, en mano de obra? Aquí es bien necesario que haya un presupuesto en mano de obra.
Mañana vamos a seguir con este tema. Vamos a terminar esta idea porque ya todos tenemos compromisos a partir de esta hora. Vamos a terminar con esta idea y mañana continuamos con esta herramienta. Así que igual, si usted trae propuestas, bienvenidas, las hacemos entre todos. Vamos a, por el momento vamos a llegar acá y nos vamos a enfocar en este problema mañana. Ok, les veo mañana. Que tengan una buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.